30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Manifiesto a favor de las personas con esclerosis múltiple. En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple queremos hacer un llamamiento al compromiso y a la solidaridad con las personas que padecen esclerosis múltiple y sus familias. Con este decálogo de reivindicaciones, que son 10, reconocimiento automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico y la urgente aprobación del nuevo baremo de discapacidad, lo que facilitará el acceso a prestaciones y recursos que mejorarían significativamente la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Medidas extraordinarias y financiación por parte del Estado y las comunidades autónomas. Para la total recuperación de la normalidad a la atención sanitaria y sociosanitaria en esclerosis múltiple, de la cual forma parte esencial la actividad de nuestras asociaciones. Mayor apoyo gubernamental a la investigación de la esclerosis múltiple. La investigación en nuevos tratamientos es una esperanza para poder encontrar la curación definitiva de esta maldita enfermedad. Acceso a un tratamiento rehabilitador, integral, personalizado, gratuito y continuado de todas las comunidades autónomas, reforzando el papel de las asociaciones de pacientes que desarrollan en este campo. Equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precisan cada persona en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios, y que no se produzca la intercambiabilidad de fármaco sin el consentimiento de los neurólogos. Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el cumplimiento del 2% que exigen la legislación en la concentración de personas con discapacidad. Continuidad en la colaboración de la industria farmacéutica, en el apoyo de las asociaciones y en la investigación del tratamiento, cada vez más eficaz, sin perder la seguridad imprescindible. Más apoyo a las administraciones públicas hacia las familias, que son los principales cuidadores de las personas con esclerosis múltiple. Mayor compromiso con la accesibilidad universal tan necesaria para la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Mayor sensibilidad y solidaridad de la sociedad con las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus familias. Muy bien. Bien. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Juana. Desde el Ayuntamiento y la Delegación de Derechos Sociales en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, nos sumamos, por supuesto, a cada una de las reivindicaciones de su manifiesto. También nos sumamos a la campaña Conexiones, Me Conecto, Nos Conectamos, que puso en marcha la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple con el objetivo de derribar todas las barreras que generan soledad y aislamiento social en las personas que padecen esta enfermedad. Y, como no, en un año más queremos trasladar todo nuestro apoyo y reconocimiento a la importante labor que viene realizando la Asociación Esclerosis Múltiple Marbella San Pedro Nuevo Amanecer desde el año 2003 en nuestra ciudad. De hecho, una de las primeras entidades que prestó
ayuda, que puso en marcha programas de rehabilitación integral para, bueno, ofrecer esos recursos a las personas de esclerosis múltiple, a todas las personas con enfermedades neurodegenerativas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona afectada y también dar ese apoyo tan importante, como has dicho en tu manifiesto, a las familias. Nosotros, todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento a su presidenta, a todas las personas que forman la Junta, a cada una de las personas que están en la asociación o que en nuestra ciudad, lamentablemente, bueno, pues sufren esta grave enfermedad como es la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias.